Hair of Istanbul is the number one place to do your hair transplant. My name is Kerry Bradley. My name's Joe. My name's Matthew. My name is Dustin Stritch. My name is Navid. My name is Nathan Newman. My name is Andrew. My name is Armir. My name is Frank Bach. I think they'd be everyone. I've never felt anything like that before. Me llamo Ricardo, tengo 39 años y soy de México. Creo que empecé a perder el cabello como hace unos 5 años. Fue cuando noté que perdía demasiado y empecé a sentirme, pues, no a gusto con mi persona por ese motivo. Siempre tuve en la cabeza en hacerme un trasplante y finalmente me decidí y lo hice. Y creo que fue la mejor decisión. La experiencia fue increíble, no sentí nada de dolor. Cómo te tratan en la clínica es algo increíble, demasiada amabilidad en todas las personas. Siempre hay alguien para ayudarte. El único dolor que se sintió fue la inyección para la anestesia. Después de eso, personalmente yo inclusive me quedé dormido. No se siente ningún dolor. Siempre están atentos de ti si necesitas algo. Te preguntan si necesitas ir al baño, si necesitas agua. La atención es increíble de todo. Bueno, creo que de todas las páginas en internet y en Instagram que vimos, esta fue la que más nos llamó la atención. Se ve que son los más profesionales, por eso fue que decidimos escoger esta compañía y valió la pena porque todo es a la perfección. Bueno, acerca de recomendarlos, inclusive anoche por Instagram, gente de Australia, gente de California, de varios lados de Canadá, me estuvieron mandando mensajes para preguntarme cómo fue la experiencia y si se los podía recomendar. Y bueno, obviamente lo hice. Donde vivo hay por lo menos 3 personas que están esperando a mi resultado para decirles cómo estuvo todo, para que ellos también se lo hagan.